Vamos a moda práctica. Esta sección es una de mis favoritas, Lore, porque siempre tenemos esa idea o varias ideas de cómo hacer diferentes outfits. Y sacarle, o ropas. Y sacarle mayor provecho a las prendas que quizás no utilizábamos o que quizás quisimos, pero no sabíamos cómo. Así que bueno. O que lo vimos, Lore, y dijimos, a ella le queda bien, pero a mí no. Pero no sé si a mí, pero bueno, hay que atreverse un poquito y por eso damos aquí las opciones. Hoy, en estas últimas que hemos presentado, se han hecho edición verano 2017. ¡Súper! ¡Un cuero! Y bueno, miren, fuimos a la playa El Tunco para poderlas grabar y preparar para todos ustedes. Y hoy les mostramos cómo lucir un sombrero. Así que hay de diferentes tipos de ala, le dicen, a la ancha, a la corta, no sé. Bueno. Y aparte de las texturas, Lore, también algunos que son más pesaditos, otros son como los Panama Hat también, que son diferentes opciones. Usted hágase idea cómo quiere lucir este verano. Ahí es, veamos. Y les doy la bienvenida a una nueva cápsula de moda práctica. Como ustedes saben, para esta edición verano 2017, nos hemos trasladado hasta El Tunco, en el departamento de La Libertad, para mostrarles todos los pormenores de esas prendas de playa que no deben faltar seguramente en su maleta de viajes y prepararse y lucir siempre bella en esta temporada. Hoy les vamos a hablar de una prenda básica que no solamente es una excelente manera de lucir en la playa, sino también nos protege del sol. Les invitamos a ponerle muchísima atención a esta cápsula donde les vamos a hablar de los sombreros. Viajar más de dos siglos atrás, porque fue a finales del siglo XIX cuando arrancó la construcción del Canal de Panamá. En ese entonces se exportaron desde Guayaquil más de 50.000 sombreros para que los obreros se protegieran del sol. La ligereza y la frescura que proporcionaba la planta con la que se hacían, una especie de hoja de palma de tallos larguísimos y hojas muy tiernas, eran perfectas para soportar tantas horas a la intemperie. Y es lo que pensó el presidente Roosevelt en la inauguración del Canal de Panamá en el año 1914, cuando no dudó en colocarse bien orgulloso un sombrero. Fue la clave que la burguesía local se decantaría por ellos. Eso unido al glamour de Hollywood se llegaron a convertir en un espléndido accesorio. Los sombreros en verano tienen varias funciones que pueden combinar perfectamente. En primer lugar, protegen del sol y ayudan a mantener la cabeza fresca y la piel de la cara protegida. En segundo lugar, pero no menos importante, estos complementos permiten lucir un estilo único en verano, muy distinto del toque que dan las gorras en invierno. Además, gracias a los colores que el calor y el sol sacan a relucir, permiten combinaciones que en otras épocas deben aguardar en el armario. A continuación te proponemos algunos conjuntos. Sombrero de ala blanda y vestido a rayas. Para pasar muchas horas en la playa, lo mejor es protegerse del sol y naturalmente hacerlo con estilo. Lo que más frescor y sombra ofrece es el ala ancha. Combinarlo con un sencillo traje de baño da un toque muy playero y muy arreglado. Sombrero de paja, ideal para los ambientes abiertos como la playa o el campo. Este sombrero es un clásico que combina fantásticamente bien con tejanos o vaqueros y ropas monocolor. La cinta que puedes poner a su alrededor es un complemento ideal para conjuntar con el color de tu ropa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta cápsula de moda práctica, donde aprendimos a utilizar de diferentes maneras una prenda tan importante como es el sombrero. Y bueno, nos despedimos desde El Tunco en el Puerto de la Libertad, invitándoles a que se vengan a disfrutar de esta zona que tiene muchísimo potencial turístico y por supuesto mucha moda. Hablando de moda, si les gustó el outfit que estoy luciendo en esta oportunidad, lo pueden encontrar en el local de Lisette Atbun, orgullosamente una diseñadora salvadoreña. Nos vemos en la próxima cápsula de Moda Práctica.
Ahí está, ahí. Guapa Lore, guapa, ya disfrutando del verano. Sí, bueno, y en el, la dicho sea de paso, también es importante promover el trabajo que están realizando diferentes personas en el Puerto de la Libertad y específicamente en la zona del Tunco, hablando de moda también. Ha crecido mucho, ¿verdad, Lore? Sí, muy bonita zona y sobre todo destino turístico, se ha desarrollado muchísimo, muchos turistas también internacionales ahí, sí. Era un día normal y estaba ahora, lleno de personas. Ahora, sí da de repente, bueno, saliéndonos un poquito de la sección de moda práctica, pero siempre hablando de este mismo lugar también, ha sido un poquito de lástima que mucha gente que está acostumbrándose ya a llegar a este sector en específico y a dejar ya la playa más sucia, porque es al circo, es como que la cuida muchísimo, pero sí. La gente está llegando ya ahora ahí con sus cajas de comida y demás, hacen como sus pequeñas cositas y entonces también tenemos que ser un buen ejemplo para todos estos turistas internacionales que llegan a este sector y que encuentren un lugar bonito, en este y en todas las playas. Sobre todo, y bueno, algo muy destacable también es el emprendedurismo de diferentes salvadoreños, que hablando de moda ofrecen una gran cantidad de opciones en trajes de baño, en salidas, pareos, sombreros y demás. Para que si usted, digamos, olvidó ese detalle en sus vacaciones, ahí lo puede ahí está optar. La opción. Yo le mando un saludo, le digo a Lore, a Lisette, que es la creadora de Meet and Dye, y yo la conocí a ella, y yo la felicito de verdad y la animo a usted, señora o caballero, porque Lisette empezó como vendiendo los pareos que ella misma diseñaba en su casa, pero empezaba en la playa. Ah, o sea, bien. Si usted estaba sentada en la playa, le decía, mira, tengo pareos, y ella, mira, tengo pareos, así, 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 y eso es de admirar. Y ahora con todas sus tiendas, muy bonito. Bien por ella. No, muy bonito también. Así que a disfrutar al máximo de esta temporada. Este día muchas personas ya quedan de vacaciones. Sí, Lore, ya están un poco solas. Qué chivo, qué envidia de la buena también. Si usted ya queda de vacaciones, obtiene planes bonitos para el otro lunes para comenzar a disfrutar. Qué bien, a disfrutarlo al máximo y siempre luciendo fashion. Exacto, con todas a la estas moda. Opciones. Ya sabe, tenemos la sección de moda práctica. Utilice el hashtag moda práctica. Si tiene alguna prenda que usted vea imposible en su guardarropa de combinar, nosotros humildemente vamos a buscar información, a preguntar y le brindamos a usted una idea. Eso, hacemos.